Bueno, les quiero comentar a todos ustedes la situación por lo que están pasando todos los profesores que trabajan en los colegios privados de Colombia. La gran mayoría son personas que han estudiado, son personas que se han preparado, que tienen vocación de enseñanza, que están educando a los niños, a los jóvenes de nuestro país, pero que son personas que están olvidadas por el Estado, son personas que están pasando por una situación económica muy difícil, ya que los salarios que manejan estas instituciones privadas son salarios demasiado bajos, salarios de hambre. Se dan casos en los cuales reciben 300 mil pesos, 400 mil, 500 mil, máximo el salario mínimo. Y no es justo que un docente, no es justo que una persona que se preparó para ser un buen profesor, para enseñar, para educar a nuestros hijos, esté bajo estas condiciones tan paupérrimas. Convoco a todos los docentes que viven en Colombia, que están viviendo esta situación, para que se unan, para que se organicen, para que protesten, para que le hagan saber al país que esto está sucediendo, que sus empleadores los están explotando, que no les pagan lo justo, que no les dan vacaciones, que no les dan sus prestaciones sociales, que por ley merecen. Esto no debe seguir continuando, porque para que la educación sea una educación de calidad de nuestro país, nuestros profesores, los profesores que laboran en los colegios privados deben ser bien remunerados, porque a pesar de que ellos lo hagan por vocación, por amor a enseñar, también necesitan dinero, también necesitan subsistir, también necesitan sostener a sus familias. Que esto se haga de conocimiento público, que llegue a oídos del Ministerio de Educación, para que se reglamente, para que estos colegios privados no sigan haciendo de las suyas, no sigan explotando, no sigan robándole el trabajo a los profesores. Muchas gracias.